Hola, buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Gustavo, buenas noches, bienvenido. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola Douglas, ¿me escucha bien? Ok, gracias a los que me han contestado por ahí. Muchas gracias. Muy bien. Ok, gracias ahí a los que se van conectando. Sean bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Vamos a ir iniciando, ¿verdad? Con la clase correspondiente a este día, ¿verdad? Feliz inicio de semana para todos también. Y acercándonos ya a la última semana, al último, estando, perdón, ya en la última semana, ¿verdad? Hola María, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué Gracias. tal? Aquí, recién llegando de trabajar. Sí, todos estamos así como recién llegando y ya estaba preocupado porque no me contestaba nada hasta que me escribió Gustavo y luego Douglas. Sí, así nos vamos a ir incorporando poco a poco. Sí, espero que no vaya a estar lloviendo por ahí por donde ustedes, acá está bastante tranquilo. No, no ha llovido. Sí, ¿verdad? Por lo menos esperemos a que no vaya a llover mucho, si es que llega a llover. Sí. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? El día de hoy con el presente tema, ¿sí? Fíjense que hoy en la teoría les voy a comentar que porque el tema de hoy es el siguiente. Tipos de gráficos dinámicos. Vamos a tener, espero que se pueda conectar la mayoría. Vamos a ver si hacemos una pequeña dinámica, ¿verdad? O sea, es un ejercicio y cada uno va a hacer un tipo de gráfico distinto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si se puede aplicar, si se pueden aplicar, mejor dicho, todo lo que hemos visto hasta el momento en cuestiones de las configuraciones y uno que otro elemento más que vamos a incorporar acá. ¿Sí? Entonces vamos a esperar, vamos a ver si podemos ir comenzando desde ya. El objetivo de la sesión, fíjense bien, es identificar y estudiar ciertos tipos de gráficos propuestos mediante la teoría. O sea que vamos a ver una cantidad bonita de tipos de gráficos y vamos a ver de cierta manera cómo se van a desenvolver, ¿verdad? Ustedes en base a un ejercicio, ¿ok? Así es que vamos a iniciar. Bueno, como ya lo hemos venido desarrollando en toda la semana pasada, ¿verdad? Hemos visto qué son los gráficos dinámicos, hemos visto algunas configuraciones propias de ella, hemos visto también cómo se le aplican estilos, cómo le podemos agregar, bueno, hoy inclusive vamos a ver eso, cómo a un gráfico le podemos aplicar lo que es estos elementos de segmentación y línea de tiempo, porque también a las gráficas se les puede aplicar. Como les mencionaba anteriormente, no solo a las tablas dinámicas. Bueno, entonces en esta clase esperemos lograr llegar al término de unos 25 minutos más quizá, ¿verdad? En la cuestión de la teoría para que podamos avanzar y podamos ejercitar, que es lo que más necesitamos ahorita. Lo que necesito es que
No van a decir, ay, no hubieron ejercicios, sino que van a decir, pucha, demasiados ejercicios nos pusieron en este curso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Con respecto a eso. Entonces, como les digo, Excel se ha caracterizado por ser una herramienta muy completa y, como les decía, el punto más grande que tiene Excel es el de la creación de los gráficos. No solamente los gráficos dinámicos, sino que todo tipo de gráfico. A eso se le asocia lo que es los gráficos tradicionales, las imágenes o formas, los smart art y lo que serían los word art también. Y lo que conocemos nosotros como gráficos dinámicos, ¿verdad? Entonces, en esta clase lo que vamos a tratar de ver un poquito son los diferentes tipos de Excel que podemos utilizar para la creación. Fíjense bien que cada uno de ellos trae unas características y las vamos a tratar de ver y quiero que me ayuden con la participación para que podamos avanzar lo más que se pueda. Vamos a ver el primer tipo de gráfico, vamos a ver 8 o 9 creo que son los famosos gráficos de columnas y de barras, ¿sí? Rápidamente vamos a ver que estos gráficos de columnas o barras pueden usarse para mostrar los cambios en datos de valores en un periodo de tiempo con mayor facilidad y entendimiento. Eso ya lo habíamos visto en la tercera clase de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, en los gráficos de columnas o barras generalmente utilizamos los valores en el eje vertical y las categorías en el eje horizontal. Dice que por lo general, o sea, quiere decir de que la norma dice que es así, pero se puede generar a la inversa también. Veamos los tipos de gráficas que podemos ocupar en este caso. Las gráficas de columna sencilla, ya la hemos ocupado. La gráfica de columnas agrupadas con varias series. Las gráficas apiladas. Las gráficas apiladas al 100%. Esa la ocupamos una vez. ¿Sí? El gráfico de barras propiamente en Excel. El gráfico de barras apiladas y el de barras apiladas al 100%. Bueno, solamente quiero comentarles que el gráfico de barras es el que normalmente conocemos, ¿verdad? Donde las barras crecen en el orden del eje de las X. Pero la de columna, permítanme, ¿verdad? Gráficas de columna. Sí, las de columna son las que crecen del lado horizontal, del lado de la Y. ¿Sí? Para que no vaya a haber ninguna confusión ahí. Los de barras en el eje X, los de columna en eje Y, o sería al revés. ¿Qué dicen ustedes? Estoy viendo que no lo puse en el orden que era, pero bueno. Lo vamos a corroborar, lo vamos a terminar de corroborar en la práctica. ¿Me acuerdan? No lo puse acá. Vamos con el segundo. Jaime, ayúdanos con el segundo tipo de gráfico. Veamos. Dice gráfico circular, entre paréntesis el de quesito. Dice, permíteme, dice, los gráficos circulares o también llamados gráficos de quesito son muy usados para representar datos en porcentajes, ya que aunque este gráfico es uno solo, el valor total del 100% se puede repartir de acuerdo a la cantidad de categorías que utilices. Dominar este tipo de gráficos es fundamental, ya que te puede ayudar a representar de manera muy sencilla valores muy complejos. Muy bien, gracias. Gráfico de anillo en Excel. Ajá. Y ahí entra uno que es el gráfico de anillo que nosotros hemos visto. Está el gráfico circular, el gráfico 3D, el gráfico de anillo y hay un cuarto gráfico que no me recuerdo ahorita, no sé por qué no están en esta presentación, pero tendrían que estar. ¿Verdad? Que es el de, creo que parecido al de sectores, pero doble anillo creo que era, si no mal me recuerdo. ¿Sí? Entonces, estos son buenos para representar, dice aquí, apuntemos por ahí, ¿verdad? Porcentajes. ¿Ok?
En el anterior, para ver, lo voy a poner así rapidito, ¿sí? Para ver lo que es el cambio en datos, mira, en un periodo de tiempo. Y la circular nos sirve para ver o representar porcentaje. Por ahí vamos a ir nosotros comprendiendo un poco, ¿verdad? El manejo de estas, de estos tipos de gráfico. Vamos con el siguiente. María, ¿nos ayuda con el siguiente, por favor? Los gráficos de área son muy interesantes, pero muy poco usados. Comúnmente los puedes utilizar en las variaciones de datos de periodos continuos. Área apilada. Pues sí, ¿verdad? Esta es la que yo les mencionaba en una clase, si no mal se recuerdan, que tenemos siempre un eje, ¿verdad? En donde podemos tener un pico de crecimiento, luego una bajada, luego otro pico de crecimiento, ¿verdad? Y se van formando estos pequeños picos en donde nosotros podemos ir viendo las variaciones, ¿sí? Pero nótese que los podemos ir viendo en periodos. Por ejemplo, un periodo podría ser un mes o fechas, ¿sí? En donde nosotros podemos ir estipulando, ah, ok, entre este mes y este mes, ¿cuánto hubo de crecimiento o cuánto hubo de variación, ¿verdad? Dependiendo de la línea que se vaya formando. Por eso las de gráficos de áreas se ocupan muy poco en el caso de las gráficas dinámicas, pero sí se pueden ocupar, ¿ok? Ojo con eso, cuando usted vaya a graficar valores que tenga que evaluar como tendencias o comportamientos de datos, entonces sí vamos a poder ocupar este tipo de gráficas de áreas. Sigamos. Muy bien. Rebeca, no sé si nos ayuda con el siguiente, por favor. Buenas noches. Dice, es utilizado normalmente para representar grandes volúmenes de datos que varían en un periodo de tiempo continuo. Las categorías que se fijan en el eje horizontal y los valores en el eje vertical se establecen con una línea de color diferente que se quiebra al cambiar al siguiente valor. Líneas con marcadores, líneas apiladas. Son gráficos de línea. Así es. Parecido al anterior, solamente que el comportamiento de estas es basado en líneas, ¿verdad? Uy, qué línea más. Sí, tenemos nosotros el eje, ¿verdad? Y estas podrían comportarse ya sea, ¿verdad? A través de una línea que se va cortando, ¿sí? O que tiene segmentos, ¿sí? Y como dijo la compañera, es para grandes cantidades o volúmenes grandes de datos, ¿verdad? Y ojo, tiene que ver también con tiempo, miren, ¿sí? Si son tiempos continuos, vamos a ver líneas así. Pero podría fijarse también líneas quebradas. Bueno, pero en Excel no me recuerdo si aplica, fíjense. Nunca lo he probado en ese sentido, donde podrían haber líneas quebradas, ¿sí? En el tema de este tipo de gráficos. Pero ojo, siempre hay que tener en cuenta que las categorías aquí se fijan en el eje horizontal, ¿sí? Este, en X, y los valores en Y. Hay que tener bien, bien, si estoy, un ejemplo, si estoy hablando de vendedores, ¿verdad? Vendedores y ventas, ¿ok? Ah, ok, entonces, este es X y este va a ser Y. Los números siempre van a ir en Y. ¿Estamos? Ojo con eso. Estos son los, aquí muestra algunos de los marcadores, el de líneas con marcadores, que eran estos como pequeños cuadritos, y las líneas, ¿verdad? Pero, ojo, tenemos que ver esa parte donde se fijan las categorías en el eje de X y en el vertical se establecen los valores. Ahí no hay donde equivocarse.
Vamos rápidamente, Milton, no sé si está por ahí, nos lee el siguiente. ¿Está Milton? Hola, hola. Bueno, Dilcia. Gráficos de burbuja. No, estos que están acá. Existen tres tipos de gráficos de dispersión. Gráfico XY de dispersión, dispersión con puntos de datos conectados por... Conectados por líneas. Conectados por líneas, dispersión con puntos de datos conectados por líneas suavizadas. Muy bien. Y so, hasta ahí va. Sí, este es el tipo de gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión, o conocidos también como de puntos, son en esencia la representación gráfica de una serie de coordenadas. ¿Sí? Volviendo a la parte matemática, es como que si yo esté colocando, ¿verdad? Permítame, ay, pensé que estaba dibujando. Es como que yo diga un valor por acá, ah, entonces va acá. Otro valor por acá, otro valor por acá, otro valor por acá, otro valor. Entonces al final podríamos nosotros conseguir lo que sería la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Y se recomienda utilizar cuando tienes muchos puntos de datos en el eje horizontal, o sea, en X. Miren. Ojo, esta parte también aplica para los gráficos tradicionales. Permítanme. No sé quién está escribiendo, si es un compañero o no, perdón. Sí, entonces, y lo que se basa acá un poco es en la distancia o lo que nosotros podemos apreciar en el distanciamiento. Por eso se llama de dispersión, porque se evalúan los puntos según su ubicación. Miren, por ejemplo, de cero a este primer punto, ¿sí? ¿Cuánto hubo de crecimiento? Por mencionar un ejemplo, ¿verdad? De este punto hasta este otro, como los cortes, cómo se han comportado los datos. Miren, ¿sí? Dentro de ella, ah, por eso decía que me hacían falta algunos, está el gráfico de burbuja, miren. Es similar al anterior, salvo que se puede contar con una tercera variable que permite hacer una mejor comparación. La tercera variable es representada por el tamaño del punto que se grafica. Esta no mucho la he utilizado, ¿sí? No sé si alguien de ustedes ha utilizado este tipo de gráfica. Bueno, sinceramente yo no he visto, habría que verificar esa tercera variable para ver si la podemos nosotros aplicar, ¿no? Pero yo nunca la he utilizado de los tantos años que llevo trabajando con Excel. Pero voy a averiguar, fíjense, no estaría mal averiguar un ejercicio o un ejemplo del uso de del gráfico de burbuja. Sigamos. Veamos el gráfico combinado. Douglas, ¿se encuentra por acá? ¿No está? ¿Pedro? Ok. Teacher. ¿Nos ayuda con la lectura del gráfico combinado, por favor? En los gráficos de Excel combinados puedes tener dos de los gráficos anteriormente explicados en un solo gráfico. Normalmente son utilizados cuando debes representar variables totalmente diferentes. Ok, gracias. Eso es lo que les mencionaba también en un momento que se los expliqué, ¿verdad? Podemos combinar hasta, podríamos decir, yo pensaría que hasta tres variables diferentes, ¿sí? Entonces podemos evaluar
una acometida en el primer tipo porque permite hasta tres gráficos, ¿sí? Combinar tres y podemos ocultar uno o dos, ¿verdad? Entonces, creo que eso se los mostré en una ocasión, ¿verdad? Medio, nada más, no lo insultamos, pero sí se los mostré que sí se aplicaba, ¿verdad? Entonces, ese es el gráfico combinado. El gráfico de araña, miren este, o también conocido como gráfico radial, generalmente es muy poco usado. Cuando se utiliza, se hace como herramienta de comprobación de datos. Y a diferencia de los demás gráficos, este utiliza la circunferencia del gráfico como eje X. ¿Ok? ¿Sí? Le llaman así, bueno, no sé si ustedes alguna vez han visto este gráfico. ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? No. Puede tener y revisar tendencias, ¿sí? De los comportamientos hasta en tres circunstancias. Miren, ¿sí? Por ahí vamos a ver si podemos ver uno de ejemplo. ¿Sí? Y como les acabo de mencionar, no es muy conocido, por eso la gente casi no lo... Este lo ocupan. Ok, Gustavo, no hay problema, no se preocupen. Realmente por eso se le llama de telaraño, ¿verdad? O araño, porque tiene esa forma de telar, ¿sí? Pero como les digo, este se ocupa como una parte de comprobación de datos. Tampoco he hecho uso de esto. Como les digo, más que todos los primeros tipos de gráficos en las tablas dinámicas, en los gráficos dinámicos, porque son los más utilizados. No voy a meter a una gráfica solo porque sí o porque se va a ver bonito. No. Acuérdense, los gráficos dinámicos tienen que representar la información que nosotros estamos o que las personas a nuestro alrededor están esperando. Vamos con el número 8, gráficos estadísticos, ¿verdad? Excel decidió llamar así a dos tipos de gráficos muy particulares que son usados sobre todo en la estadística. ¿Sí? Bueno, por ahí está el pictograma, está el otro que se llama... Ay, espérame, se me han escapado dos. Quiero ver si los podemos ver acá. ¿Verdad? Principalmente ese, el histograma, que son para cuestiones estadísticas. ¿Sí? Veamos. Voy a buscar acá. Voy a abrir uno, permítanme. Ok. Habilitar. Análisis gráfico. No, no se preocupe, Milton. Vaya. De esas que les mencioné, están el histograma, cajas y bigotes, cascada, embudido, ¿sí? Estos que les acabo de mencionar, también inclusive los rectangulares, son de carácter estadístico, ¿bien? ¿Sí? También creo que cotizaciones, sí, también cotizaciones, ¿ok? Entonces, entra cotizaciones, rectángulos, proyección solar, histograma, cajas y bigotes, cascada y embudo, ¿sí? Esos son los que estaríamos mencionando y agrupando como los gráficos anteriormente estadísticos. Los gráficos de cascadas suelen usarse con series de tiempo, miren, y con elementos que se suman o se restan. Son muy utilizados en el mundo financiero. Muestra cómo los elementos se van acumulando sobre el total y asimismo lo van disminuyendo otros elementos, ¿sí?
Entonces, ese es el de cascada. Veamos. Por acá, veamos. Cascada. ¿Sí? ¿Ven? En este caso no podemos representar cascada acá. Ni cajas ni bigotes. Miren, ni histogramas siquiera. Solamente podríamos columnas, líneas, barras, áreas. Y eso es todo lo que podríamos. Ah, también superficie, miren. Aquí está lo que les mencionaba yo de lo de la tela de araña, miren. Vamos a insertar este que es más claro. ¿Sí? Y lo voy a mover a una nueva hoja solamente para que vean esto. Vaya, miren. ¿Cómo lo podríamos interpretar nosotros si yo les dijera, necesito que me digan ahí, ¿sí? Es en base circular, ¿no? Acá tenemos 0, por acá tenemos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y ahí va y va en aumento, ¿sí? ¿Okay? Por ejemplo, este primer punto habla de la tienda A para Juan Carlos con un valor de 1000, miren, ¿sí? Por acá tenemos otro que es de la tienda C de José Almanares con 215. Todo lo que está antes de la primera, del primer círculo es menos de $1000, ¿sí? De ahí en adelante hacia afuera van sumando por cada circunferencia 1000, ¿mil? ¿Sí? De 0 a 1000. Luego va 2000, 3000 y así sucesivamente. ¿Cómo lo podríamos comprender esto? A ver. María, ¿alguna idea? ¿Sería fácil de entender este gráfico? Es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Exacto. Pero, ¿cuál sería nuestro punto a favor usando este tipo de gráfico? Fíjense bien. Bueno, si fueran pocos valores, sería mucho mejor, pero lastimosamente en este caso estamos hablando de varias tiendas, de varios vendedores, ¿sí? Si por ejemplo tuviésemos, quiero ver, vamos a ver acá, si tuviésemos, por ejemplo, solamente a Carlos Galdames, miren. Carlos Galdames, su suma de importe es el azul y él ha trabajado hasta 7700. ¿Sí? Sobrepasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 circunferencias. No lo vemos porque lo estamos viendo lineal y la suma de su descuento del 10% no llega ni a los $1000. ¿Sí? A 770 llega. Entonces, si le vamos agregando, miren cómo se va desenvolviendo. Vamos con el otro Carlos. Miren. ¿Sí? Cada vértice, ¿sí? Por ejemplo, acá, esta es la tienda B de Carlos Vázquez y esta es de Carlos Galdames, pero es la misma tienda B. Aquí tenemos la tienda A de Carlos Vázquez y la de Carlos Galdames A. Y aquí tenemos C de Vázquez y C de Vázquez y D de Vázquez, perdón. Entonces, estos vértices se convierten en la combinación de la tienda con el vendedor. ¿Sí? Estamos. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, aquí tenemos el importe del 10% para Carlos Galdames y este sería para Carlos Vázquez. ¿Ven? ¿Sí? Solamente que aquí se nos complica un poco la visibilidad porque tenemos nosotros que incorporarnos o acercarnos más, ¿vean? A la gráfica. ¿Sí? ¿Vean? Si me posiciono acá, me dice, ah, este es de la tienda C del vendedor Carlos Vázquez y vendió 4000. ¿Sí? ¿Vean? Aquí está el punto de 4000, ¿no? ¿Sí?
1000, 2000, 3000, 4000. Ahí estamos, no hay equivocación. Pero por eso lo digo, en cuanto a tipo de gráfico, acuérdense, vamos a buscar los gráficos o vamos a utilizar el gráfico que. ¿Qué tipo de gráfico vamos a utilizar, María? El que convenga según lo que se quiere ver en el, en los resultados. Eso es correcto, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tenemos la variedad, tenemos todo lo que podríamos decir nosotros, ah, ok, esto es lo que se nos ha pedido, ¿verdad? Pero no lo vamos a ocupar todo, ¿sí? Vamos a hacer un, vamos a ocupar el archivo de la vez pasada. Permítame, quiero ver si lo puedo, lo tengo aquí a la mano. Permítame que lo. Ah. Más líos. Vamos a ver. Quiero ver si es este. Ajá. Sí. Vaya, busquemos la base de datos de producto, por favor, de productos contratados. ¿Se acuerdan? Vayamos a buscarlo. Ahí habíamos hecho el ejercicio 11 y 12 de la clase pasada, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos 1420 ítems. Okay. Bueno, vamos a ver. Me hacen el favor en este momento, quiero saber cuántos están ahorita en su computadora y puedan hacer un ejercicio. Levántenme la mano digital, por favor. Quiero ver con cuántos voy a contar. Vale, está Gustavo. Delmin, Jaime, veamos. Ahí manténganlo. Douglas también. Llevo cuatro. Jonathan, excelente. Cinco. María. Estoy en la computadora, pero no estoy segura de si tengo esa base de datos. Vaya, revisa, si no se la voy a volver a compartir, no hay problema. Pero podría hacer el ejercicio. Sí, tengo la Okay. base de datos. Sí, si no se la vuelvo a pasar, no hay ningún problema. Veamos, Rebeca, Dilcia, los que están en móviles. Y los que están solamente en presenciales. 5, 6. Ahí estamos. Veamos Moisés, Claudia, Brian, Judith, Ricardo. Yo estoy desde el teléfono. Ok. Le va a tocar después entonces. Veamos. Allison, Milton. Yo. Perdón, Rebeca. Yo sí podría, pero yo tengo la base de datos con 1400 datos porque no agregamos los 20 adicionales que usted iba a enviar, eso es todo. Ok, vale. Sí. Pero sí, no hay ningún problema, que los podamos manejar. Ok, Alison está desde el teléfono. Ok, muy bien. Entonces, les va a quedar de tarea, vaya, vale, para los que sí están. Lo van a hacer acá y va para poder avanzar. Los demás lo van a tener que hacer los cuatro ejercicios que voy a dar. ¿Sí? Yo lo tengo, Carlos, pero con la base de datos recortada también. De 1400, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Siempre y cuando armemos lo siguiente. Fíjense bien. Voy a abrir mejor el blog de notas. A continuación, les voy a mostrar. Un bloc de notas, permítanme. Ok.
cargo esta cosa. Ahí está. Para hacer el ejercicio que vamos a hacer ahorita, ejercicio individual. Individual. Ok. Fíjense bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la base. La voy a pasar con las que tengan los 1400 o los 1420. Cualquiera de las dos. Ya pueden bajar la mano, chicos. Gracias. Los que tengan la base con 1400 o 1420. No importa, ¿ok? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cuatro actividades de la siguiente manera. Usando la tabla, ¿sí? Productos contratados, vamos a hacer A, tabla dinámica, fíjense bien, en donde vamos a evaluar empresa por zona y vamos a poner en valores total a pagar. ¿Sí? ¿Ok? En esta vamos a crear una gráfica de barras. ¿Sí? Ahí usted escoge el tipo. ¿Ok? Vamos con la segunda. Con la misma vamos a hacer una tabla dinámica en donde vamos a ver producto contratado, ¿sí? Por zona, perdón, por departamento, ¿sí? Por departamento, pero queremos la cantidad de servicios contratados, ¿sí? Por ejemplo, para diseño web en el departamento de Huachapán, aquí se han puesto 25. Entonces, aquí vamos, acuérdense que el primero va a ser de suma. Se lo voy a poner aquí. Suma. Y aquí van a usar. Les voy a poner así: cuenta o contar. Ustedes vean ahí cuál es el que consideran que de verdad se va a usar. El tercero sería una tabla dinámica en donde vamos a ver departamento por zona. Quizás solo estos tres vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Por zona y vamos a valorar el estatus. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí van a usar también cualquiera de estas 2000. ¿Ok? Les voy a mandar esta captura para que ustedes lo puedan realizar. ¿Sí? Entonces, para la práctica, vamos a hacer lo siguiente. Cuando termine uno de los ejercicios, le va a tomar captura y lo va a pegar en el chat de Zoom o me lo manda al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y me pone, este es el literal A, este es el literal B y este es el literal C. Como ya hemos trabajado suficiente con los gráficos, ¿verdad? Ah, perdón, en el gráfico este vamos a usar gráfico de líneas. Y en el último vamos a usar un gráfico de columnas. ¿Sí? Vamos a aplicar lo que hemos visto. Hemos visto color, estilo. ¿Qué más hemos visto? Color, estilo. Veamos.
aquí en el gráfico. Diseño rápido y elementos. Eso es lo que vamos a poner. Ok, hoy sí se los mando. Creo que solo a uno se los mandé. Una consulta. ¿Tenemos que hacer todos los ejercicios o los va a distribuir? Ahorita vamos a hacer uno. Uno de acuerdo. Con todas las características. Usted va a escoger el A, el B o el C. Los que no están, porque yo solamente tengo aquí algunos que dijeron que estaban conectados, los demás tienen que hacer los tres. Y usted ya después, pues, obviamente puede hacerlo, después puede tomar la decisión de optar por hacer los otros dos. ¿Ok, María? Pero ahorita solamente uno. ¿Y el gráfico va a ser en la misma hoja o en hoja No. separada? La pueden hacer en otra hoja, no hay ningún problema. Solo que me van a mandar capturas, ojo. Para los que me preguntan ahí sobre la base, ahorita se las comparto. Yo se las voy a compartir. Permítanme. ¿Dónde está? Acá está. Se las voy a compartir con los 1400 datos. ¿Ok? Lo voy a llamar BD. F03. Pero lo voy a eliminar estos dos de acá. Ya se los comparto, permítanme. Bien, así. F02. Ahorita. Entonces se los mando. Alguien que lo necesite en el WhatsApp, me ayuda a mandarlo, por favor. Al WhatsApp. Ahí va. ¿Sí? Vaya, antes de que otra cosa suceda, escriban en el chat cuál van a tomar, si el A, el B o el C. Háganlo antes de comenzar, por favor. No va a compartir el blog de notas. Ya se lo mandé en imagen en el chat. Revisa. ¿En WhatsApp? No, en el. Permítame si quiero ver si se los puedo. Quiero ver si se los puedo mandar por. Ok, Ricardo va a trabajar el primero, dice. Muy bien. Ahí va. Ya lo mandé. Ahorita, Gustavo, solo van a hacer uno de los tres. Después pueden hacer los otros dos. Aquí en clase solamente uno. Va a enviar por WhatsApp la base de datos. Perdón, María. ¿La base de datos por WhatsApp? Nadie la mandó por WhatsApp.
Bueno, se la comparto ahorita ya, entonces ahí va. Gracias. Vaya, Delmi, intente desde el WhatsApp. ¿Ya lograron obtener la base, los que no la tenían? Sí, yo lo tengo. Ok, Gracias. excelente. Bueno, vamos a ir a trabajar en eso, ¿verdad? Ahorita es con uno y los demás los pueden trabajar ustedes ahí en su rato libre o en un ratito que tengan tiempo para poder verificar cómo queda la otra gráfica, las otras dos gráficas. Recuerden, le vamos a aplicar lo que hemos visto, ¿verdad? Hemos hilos. El color, el estilo, que no sea igual al que da como resultado cuando uno crea el gráfico dinámico, ¿verdad? Hay que hacer la tabla dinámica y luego el gráfico, ¿sí? De paso, en lo que ustedes están terminando, voy a pasar a tomar asistencia, así que no se me vayan a salir. Por favor. Vaya, recuerden que los que están por ahí,
Desde el móvil, esta tarea la tienen que entregar, tienen que hacer los tres, o sea, al final todos vamos a hacer los tres ejercicios, pero en esta clase solamente uno, ¿ok? Ups, no es esta parte. Once. Vamos, Douglas. ¿Cuál fue el que le tocó, el que escogió usted, Douglas? Perdón. No vi aquí. El A, ok. Voy a checar acá lo que se nos pedía. Tabla de empresa por zona y total la paga. Ok. Vale, voy a ir tomando las capturas. Vale, Douglas. Pero Douglas hizo dos. Ah, le cambió el tipo de gráfico, ¿verdad? Porque creo que se había equivocado. Okay. Douglas. Ajá, sí, porque era de barra, ¿verdad? Y lo había hecho de columnas. Ajá. Ah, pues sí, miren, el de barras, sí, era, ¿cómo se llama? El de columnas era el vertical y el de barras es el que era horizontal. No sé por qué me pareció extraño esto. Pero vean. No son ideas mías. Ajá. Ah, pues este lo hace al revés. Yo soy el que estaba equivocado. Entonces, el de columnas es el de este que estoy mostrando ahorita. Y el de barras es el que ocupa cruzada la. Es que ya ven que les digo que uno, entre tanto gráfico, y ya no, y ya ni crean, entre tanto gráfico, entre tanto dato, y a la hora de escoger un tipo de gráfico. Veamos. Dilcia, así es. De barra y columna. Lo hizo de los dos. Ajá. Dilce, ahí donde le puso título del gráfico, no le cambió, creo. Aquí, donde dice título del gráfico. Veamos, Gustavo. También el de revés, este no le puso título del gráfico. Dele doble clic para poderle agregar un título. Douglas también. Título del gráfico me lo han dejado con el texto inicial. Revísenlo, porfa. Vale, solamente voy a revisar que nos me lo mandaron ya. Douglas. Le tocó el A, ¿verdad?
Douglas. ¿A Rebeca le tocó cuál? Es que no me lo pusieron en este momento. El Rebeca. A también. También, ok, gracias. Gustavo. Profe, yo le mandé al WhatsApp el B e intenté hacer. Esta cosa. El B, Jaime. Pedro también. Delmi, el C. Sí. 1420, ¿verdad? Tenía que pegar. María, ¿cuál agarró usted? El A. Sí, A. Okay. De aquí me faltaron, quiero ver. Por allá, Gustavo. Dilcia. Douglas estuvo, ¿okay? ¿Alguien más que me haga falta? Douglas, Rebeca, Gustavo, María, Dilcia, Jaime, Pedro y Delmi. ¿Alguien más que ya me lo mandó? Ocho. Ricardo todavía no ha terminado. Si cuando termine me lo manda ahí al grupo. Muy bien. De tarea, como les digo, pueden hacer los otros dos restantes para que practiquen un poco, ¿verdad? Con los diferentes tipos de gráficos. Bueno, como les digo, en la cuestión de los gráficos, quiero recalcar que tenemos un buen número. Ah, muy bonito ese Sol Douglas. Este lo hizo como. Ajá. Ajá, compuesto. Ahí estamos, dice hoy sí. Ok. Algo así como mero, como las lunitas, los dulces de lunita, ¿se acuerdan? Me recordó esta gráfica. Sí, vaya. Ahí les queda para que puedan. Jonathan, me hacía falta. ¿Cuál hizo Jonathan? Espérame que no. La. Ok. Sí. Dilcia, ¿verdad que usted hizo el A también? Sí. Es que no, pensé que no la había puesto en la columna A. Pero sí. Bueno, entonces 6 hicieron de la columna A, 2 de la columna de la B y 1 de la C. Ok. Por ahí se lo envié, Carlos. Ok. ¿Cuál hizo usted, perdón? El primero. Ok. Ricardo. 2, 4, 6, 7. Ah, pues 10. 10 de 19. ¿Verdad? Estamos bien. Muy bien, chicos. Consulta, alguna duda, ¿verdad? Solamente quiero averiguar un poco sobre ese del gráfico de araña y el de burbujas y si encuentro algún video de algún colega explicándolo mejor o bastante bien, pues yo se lo voy a compartir por ahí.
Solamente un anuncio, ¿verdad? Recuerden, vamos iniciando la semana, espero que hayan leído el texto que les envié el día de ayer, ¿verdad? Por favor, para los que se pongan ahí al día, ¿verdad? No, no me gusta hacerlo en clase porque después siento yo como que si los estamos regañando, pero no es esa la idea, ¿verdad? Bueno, entonces, pónganse al día los que están pendientes. Judith, quiero ver. ¿Dónde está? Tengo a Brian. ¿Está Brian conectado? No, no está. Delmi. José Moisés. Estamos pendientes. Omar y Judith. Con la semana Yo ahora 3. completé ¿Ya las completó? manos. Sí. Vaya, solamente que les comenté que cuando completaran, me colocaran ahí, ¿verdad? Se les solicita por favor finalizar estos apartados, quienes tienen pendiente, y confirmar, dice, si han finalizado con lo solicitado para poder actualizar las notas. Entonces voy a revisar hoy por la noche y mandaré el estado más tarde, ¿verdad? Porque la cuestión está de que ya es la última semana y después no quiero, profe, mire, no me han mandado el diploma, entonces me van a decir, mire, pero ¿verdad? Yo hice todo, me van a decir. El problema es que hay que entregarlo con tiempo, ¿verdad? Brian, Judith, va, excelente. Yo que me dijo Judith. Judith es la que me dijo, ¿quién más me dijo? Solo Yo, usted. Delvin. Ay, Demi, ok. Voy a ir a actualizar sus datos en la nómina para que no tengamos problemas. Y ojo, por ahí algunos que todavía les hacía falta lo que era el examen de medio curso, ¿verdad? Por favor, y tratemos de finalizar eso para no tener ningún problema, ¿ok? Así que por ahí Richie también, creo que me está escribiendo, creo que ya se puso al día, ¿ok? Así que nos quedamos hasta acá, chicos. Espero les haya gustado la sesión del día de hoy. Ah, Douglas, que veo. Ya te había apuntado, Douglas. Sí, él hizo el C también. Ah, Douglas ha hecho el C también. No me recuerdo si hizo el A también. Ah, los tres hizo. Ah, pues aquí le pongo ya que los hizo tres. Bueno, ténganlos por ahí, ¿verdad? Y en su momento se los voy a solicitar por ahí, ¿ok? Chicos, ha sido un placer haber estado con ustedes este día, este inicio de semana, ¿verdad? Recuerden que el 15 hay que ir a marchar. Este es el mes de la independencia. Así que pasen feliz noche, bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Cuídense. Gracias.